Buenas tardes, muy bienvenidos. Aquí estamos otra vez, eh, Economía para Todos. Eh, por supuesto les damos la bienvenida, como siempre, a nuestros oyentes de es Radio, pero también a nuestros espectadores en el 125 de Movistar. Hoy tenemos dos temas estrella. Uno le vamos a dedicar más tiempo y a otro menos tiempo, pero no, con la pero no en intensidad. La intensidad va a ser la misma. La vivienda, ¿por qué? Porque muchos de ustedes nos han escrito, porque llevamos varios días hablando de la vivienda, pero claro, ustedes no paran de escuchar. Que a ver si vamos a estar en una burbuja, que si la burbuja del alquiler, que si la burbuja de inmobiliario, está todo el mundo agobiado, sin embargo, los bancos algunos empiezan a dar ya el 100%, con mucha cautela, pero el 100%, la gente se anima al fijo en vez de al variable. Bueno, y es verdad, eh, el alquiler está subiendo, pero a por barrios, eh, o sea, ni en toda España, ni en todos los sitios, en, la, en las grandes ciudades, en los cogollos de las grandes ciudades. Y claro, hay algunos medios que están haciendo unos reportajes de estos de lo que viene el apocalipsis, que ya otra vez... Y, y luego acaban diciendo bueno pero España es un país de propietarios con lo cual el problema se debe reducir bastante ellos mismos en el mismo reportaje pero bueno nosotros queremos ser siempre fieles a la información y le vamos a comentar en este sentido pues lo que lo que lo que sabemos y lo que dicen los expertos no no los no los eh, en fin estos mm, profetas de, de las catástrofes y luego vamos a hablar mucho de renta por qué pues porque ya ha empezado la campaña de renta y todos los años tenemos las mismas dudas los mismos Da igual, aunque saquemos la del año pasado, hay que enfrentarse a esto con espíritu renovado. Además hay novedades de las cuales hay que tener bastante cuidado. Esa app ya está siendo replicada fraudulentamente como era de esperar, con lo cual hay que tener mucha, mucho tino para, para no meter la pata, no dar a ok de estos que damos para no leer cosas y sobre todo qué podemos hacer qué casillas no se los tienen que olvidar qué pasa si somos propietarios de una vivienda en alquiler en fin las cláusulas suelo que hay muchas dudas siempre sobre qué hacer con el dinero que hemos ganado eh, por haber eh, bueno, pues ganado en los tribunales al banco eh, la cláusula suelo en fin con todo esto vamos enseguida economía para todos con Carmen Tomás Yo Hoy han venido a darlo todo, Ana Samboal, muy buenas, buenas, y Diego Sánchez de la Cruz. Buenas. Y luego, por supuesto, en Renta tendremos a José Manuel Sánchez, que es asesor fiscal de Prodensa, y que nos va a sacar de miles de dudas. Espero a vos, que a ustedes también. Pero bueno, vamos primero con esto de la vivienda. Eh, primero, ¿a qué creéis que se debe o qué intereses puede haber? Porque yo ya estoy harta de, de, de verdad de escuchar a gente sensata que dice que de ninguna manera que es, estamos en una burbuja ni parecido, ni tiene nada que ver. Por, por, tan, por mil cosas, y sin embargo hay gente empeñada en seguir contándole a la gente que a ver si va en una burbuja, que la burbuja del alquiler, que la burbuja de la vivienda, que tal, y está en, en este interés, no sé por qué, de asustar a la gente. Pues el mismo interés que había de no asustarla en 2007, que decían que no había burbuja y que no iba a explotar. Yo no sé hasta qué punto es interés o desconocimiento. ¿eh? A mí me da la impresión de que, vamos, yo no veo ni rastro de burbuja. Primero porque los precios han subido mucho pues en Madrid o en Barcelona, en las grandes ciudades, pero hay en, eh, en otros muchos lugares donde todavía no han alcanzado los niveles de 2007 o 2008 eh, y, ni, y ni los picos de 2009. Pues está subiendo en las, do, en las grandes ciudades, en el centro, en la costa, pero en provincias no está subiendo en absoluto. Yo tengo la impresión de que hay varios factores. Un estrangulamiento de oferta, es decir, eh, se ha construido muchísimo menos porque había mucho stock y había que sacar primero todo el stock que había eh, acumulado durante la crisis, porque se han dado menos licencias de obra, porque hay muchos promotores que han desaparecido del mercado y porque antes era muy fácil que un banco te diera un crédito para promover vivienda, te lo daban casi antes de que compraras el terreno, lo cual les ha llevado a muchos a las situaciones dramáticas que hemos visto y ahora tú tienes que tener el terreno, tienes que tener una liquidez para comprarlo, unos avales, es decir, es mucho más difícil construir, con lo cual la oferta es inferior a la que había hace 10 años. Y sin embargo, la demanda se está recuperando como consecuencia de la recuperación del empleo y de la actividad económica. Con lo cual, eh, el, el, el ajuste viene lógicamente por la subida de los precios. Y luego Eso es que hay, obviamente, menos oferta, no tanto de vivienda para, para comprar, sino también para alquilar. Sí, sí. Porque la gente, hay muchas, muchas personas que, dado el, el follón que hay aquí ahora, de que aquí la ocupación es una forma de vida y y no sé qué y el rollo de, lo, de la de parar promociones y tal pues la gente eh, se lo piensa también lo ¿no? de alquilar aunque empieza ya a ver que que hay los pisos que le puede turísticos. que le puede sacar una rentabilidad los pisos turísticos por supuesto pero no hay no casa suficiente entonces bajarán los precios cuando haya más oferta eso no bueno pues para así. empezar si le echas un vistazo a cómo están los precios de alquiler, puedes ver que realmente el aumento del que tanto se está hablando se circunscribe a las grandes capitales o los grandes mercados inmobiliarios. Pero incluso dentro de las grandes capitales y los grandes mercados inmobiliarios se puede discriminar muchísimo. Porque, por ejemplo, el caso de las viviendas de alquiler eh, turístico, las, los pisos turísticos. En los. Madrid tiene, redondeando, 125 barrios y solo hay cinco, cuatro barrios en los cuales el parque de viviendas turísticas es significativo, que es básicamente el distrito centro. En el distrito centro, uno de cada cinco pisos que salen al mercado de alquiler son viviendas turísticas. Por lo tanto, ahí uno de los factores que empuja al alza del precio del alquiler es ese. Pero estamos hablando de que son. 5 de los 4 de los 120 y tantos barrios que hay en Madrid, que en el resto de la ciudad menos del 1% de las viviendas que salen a alquiler son pisos turísticos y que por lo tanto hay otros condicionantes que no le podemos echar la culpa a los pisos turísticos de ese aumento de, la, de los precios. Luego también, pues, por ejemplo, se puso encima de la mesa por parte del gobierno una ayuda de 400 euros para el alquiler. Bueno, eso lo que hace es el, el, el arrendador es que si efectivamente cuenta con que el arrendatario tiene un auxilio de 400 euros, no necesariamente sube el alquiler en 400 euros, pero lo sube. Y estimula la demanda Correcto. también, porque si te Correcto. dan esos 400 euros, igual te vas de casa de tus padres a una claro, vivienda no en el alquiler. Alquiler. Eh, Pero claro, la, los chavales, es que este reportaje que os cuento, los chavales supone que estaban todos buscando en el centro. Entonces, lo de irse <laughs> claro. a Vallecas, a Carabanchero, no sé sea que, ¿ja? es que, ¿cómo nos pues, tenemos que ir a, 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 a vivir? A, a... ¿Y dónde te crees? que hemos vivido los demás cuando nos hemos claro. podido emancipar, por pues donde hemos podido, o sea, ¿no hemos, no hemos podido alquilar donde nos gustaría, en, en Malasaña, en, en Chueca, pues no, claro, no hemos podido en el centro de Madrid y cada vez menos, porque cada vez los centros de las ciudades van a ser más business. Eh, pisos turísticos y no va a vivir la gente en esos pisos, en el centro, porque entre otras cosas ni va a poder meter el coche ni nada que se le parezca. Entonces la gente está empeñada en vivir en el centro y, y el centro no va a ser un sitio de vivir. Bueno, y además es que eh, se po la ciudad podría crecer. Eh, podría crecer eh, verticalmente y también puede crecer horizontalmente en el caso de Madrid, como en casi toda España tenemos restricciones a las alturas de los edificios que no obedecen a un criterio necesariamente de arquitectura ni de ingeniería sino que son una decisión de urbanismo que es muy respetable pero por lo tanto limitas la altura de los edificios y por lo tanto se limita la oferta de forma artificial porque es una decisión política legítima pero política y luego, por otro lado, eh, vamos a ver, tú has hablado de irte a Carabanchel, yo te pongo el caso de que en Carabanchel, el, el, esto es un caso, no, no hablo específicamente solo de Madrid, pero por ejemplo, está hablando Ana de que se han frenado mucho la concesión de permisos para nuevas promociones. Yo te pongo dos ejemplos. En Madrid tenemos encima de la mesa una promoción de San José y BBVA en Castellana Norte claro. que son 20.000 viviendas es decir que puede dar acomodo al tamaño medio del hogar que tenemos hoy en día a unas 60.000 personas más o menos y sin embargo ahora mismo está parada por el ayuntamiento de modo que hay 60.000 personas que ahora quizá podrían estar viviendo en Madrid de alquiler o, o de propietarios y se van a tener que ir fuera porque no se da luz verde a este proyecto y luego en el sur de Madrid está una promoción de Carabanchel donde se iban a hacer unas 100.000 viviendas los empezó a hablar de hacer 50.000 viviendas y ahora mismo también está parada Paralizado sí, por el ayuntamiento. Bien, Entonces, insisto, al es tamaño más medio. Castellana Norte, el tiempo que lleva paralizado es sí, 20 años claro, la, claro. La, el área A eso me refería. A me refería. Es decir, 20.000 no en Castellana Norte, 50.000 en Carabanchel. Bien. Son 70.000 viviendas eh, a tres personas por vivienda. Son 210.000 personas a las que estamos, por decisión política, expulsando de Madrid y que vivan en las afueras. Pero. Vivir, podrían bueno, vivir perdona, en Madrid si se luz verde. Si tienes que pasar manoteras para vivir fuera, ya te digo yo lo que es la, opera la necesidad de la <laughs> operación Chamartín. O sea, que no es solamente las viviendas, sí. es que es arreglar ese nudo, que eso es un, un, vamos, un, un atasco permanente, permanente y permanente. Y es una salida de. de... Mirado desde el otro fint. lado, desde el lado del propietario de vivienda que la pone en alquiler, ahora mismo es uno de los activos más rentables. Tiene el riesgo de la falta de liquidez. Pero es un activo muy rentable. Pero hay que todavía, yo creo que todavía sí, que hay, que eh, pasos, hay que dar más pasos. Hay que muy fino. Exacto, porque todavía se tarda un año en echar a la gente y cómo te lo, o sea, y cómo pasa, te lo dejan y todavía no hay muchas protecciones. Sí, cada vez de... más a las que tú le cedes el piso sí, te dan una renta y se ocupan del inquilino, pero también para el alquiler turístico, ¿eh? Tú tienes un, un piso que quieres de alquilarle y dices, bueno, tengo que estar todos los días allí, tengo que ocuparme de limpieza, gestión, echar no, no, al turista. Raro, no, no, se lo cedes a una agencia, obviamente la ganancia es mucho menor, pero te da una tranquilidad quita, y una ah, seguridad sí, sí. que eso también estimula la salida al mercado de esos pisos. Hay, hay una cuestión que efectivamente lo, lo hemos estado tocando un poco por encima, es el problema de la ocupación, porque como sabéis hay en torno a 100.000 eh, inmuebles ocupados, las condenas por usurpación que es el delito que pena la, la ocupación, están en torno a las 500 antes de la crisis y ahora están en torno a las 6.000. El aumento más fuerte ha sido en Madrid y Barcelona, no solo en términos absolutos, obviamente son ciudades más grandes, sino en términos relativos, lo cual es mucho más preocupante. Coincide, por cierto, con el ciclo político porque se ha duplicado las condenas por usurpación y estos son solo condenas, es decir, hay muchos casos que se están judicializando ahora o que no se llegan a judicializar por acuerdos. Incluso hemos visto algunas empresas que básicamente pues, te colocan allí un portero hasta que, te, hasta que se marche el ocupa, ¿no? eh, le invitan a irse. Y, pero, pero en este sentido sí se pueden hacer cosas. Por ejemplo, la, la delegación de gobierno aquí en Madrid ha conseguido reducir significativamente el tiempo eh, que se prolongan las eh, ocupaciones. Porque han cambiado los protocolos judiciales, han cambiado los protocolos policiales y el trabajo de la delegada del gobierno ahí ha sido encomiable. Porque se ha reducido en el último año eh, a cuestión de meses lo que era perfectamente año y medio, dos años de proceso. Y hombre, estar unos meses fuera de tu casa. Es un drama, pero es que estar un año y medio, que era el, el, el tiempo medio que estaban pasando antes los ¿Seguro? propietarios. Porque también siempre dicen que lo del alquiler se ha arreglado, que tú echas y, y al final los procesos se alargan sí, y señor, se alargan sí. y tú llegas allí y como encima no puedes ni echarles tú ni cambiar la cerradura, porque encima luego ya, ya sí que no les echas. O sea, yo, bueno, lo de los protocolos, es que llevamos hablando de los protocolos del arrendamiento no sé cuánto tiempo y todavía hablas con, con la gente y dice, uy, no, bueno, un año mínimo con suerte. O sea, que eso de que los echas a los 3, 4, 5, de eso nada. Y luego vete a reclamar si te ha hecho destrozos, ya no sé qué, Buah. No, 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 no. hay que proteger. La propiedad jurídica mucho más, es tremenda. Es tremenda. tremenda mucho más larguísimo protegido larguísimo el inquilino o no el ocupa hombre. que el propietario el, el ocupa, desde luego. Aquí se ha hecho un daño a la propiedad tremendo y eso nos cuesta dinero, que seamos conscientes de ello. Y en, en cualquier caso, aunque, como digo, esos protocolos puedan ayudar, no deberíamos depender de protocolos, sino de leyes mucho más duras y mucho más garantistas, porque efectivamente lo que no puede ser es que ahora mismo no tengas derecho sobre tu propia propiedad. Pero no solo es esto, es que es las propuestas que se están llevando al Congreso en relación con la vivienda, los impuestos sobre la vivienda, que se han disparado de forma significativa. También eh, casos de inseguridad jurídica como el impuesto a la plusvalía municipal. Es decir, todo este mercado tan regulado, eh, tan controlado, tan grabado fiscalmente y que además tiene ese añadido eh, de incertidumbre que es la posible ocupación de una propiedad. Bueno. bueno, resumiendo, aquí no vemos burbuja por ningún lado. Vemos que hay más demanda que oferta y eso, pues, lógicamente hace subir los precios. Eh, asegúrense si van a alquilar una vivienda porque bueno, sí, la ley les protege, pero de aquella manera todavía y ahí como ha comentado Ana, empresas solventísimas ya que bueno, pues por un poquito menos de beneficio, pero te garantizas pues que te pague el inquilino y que por lo menos sea una persona solvente, que no te va a dejar tirada, que no sean unos cafres y cosas de estas que es muy interesante. Y añado... pues, si lo son, lo asume la empresa. Y encima, si son cafres, pues la asume la empresa. Añado también que el desarrollo de obra nueva en España se ha desplomado un 96%. Claro, estábamos si construyendo es que de media 900.000 claro. casas, que obviamente es mucho, pero el promedio de las últimas décadas era 300.000. Ahora mismo estamos, no llegamos a 100.000. O sea que estamos tres veces por debajo de la media histórica y nueve veces por debajo de lo que estábamos en el año 2007. Eh, si a esto lo añades que hay recuperación económica, que esa recuperación económica se dirige hacia las grandes ciudades, que hay ayudas, como decíamos, públicas que inflan el precio del alquiler... Que hay restricciones políticas, que hay problema de inseguridad con la vivienda. Hombre, y además faltan obra nueva, porque como digo, ha caído un 96% de que nos extrañamos que suban los precios. Pero ojo, han subido, han recuperado los niveles de 2007 en las bien. ciudades que están funcionando bien económicamente. En, cuatro, en el resto cinco. de España siguen bajando. En, Por cierto, en... la quinta es Málaga. En Málaga, ciudad. Pero es que Málaga. Es impresionante. Es que Málaga es Málaga ahora, pero ¿eh? Y con Málaga. ¿eh? O sea, en Málaga ahora mismo. Alquilar una vivienda es, vamos, se está convirtiendo un en lujo. una ciudad de museos, de turismo, de alta calidad y esas cosas sí, sí. al final repercuten. De en hecho, los la gente inmuebles. se está yendo a vivir, la gente más o menos joven que los dos trabajan y tal se están yendo a vivir, pues a los, eh, pues a la Cala del Moral, al Rincón de la Victoria, o sea, cada vez se van yendo un poquito más te gusta fuera de la ciudad, que bien, me encanta, bien, me encanta. <laughs> que me encantan. Pero es que está preciosa es precioso. muy bien gestionado y hacía mucho que no iba. en semana Santa un cambio tremendo, muy bien gestionada y además. Cinco museos eh, es que lo de ff, los impresionantes ha sido, y además ha sido no aquello de museo decisión. de tal no no es, bueno. para, es paradigma, por cierto, de ciudad inteligente, aunque aquí no le damos mucha importancia a eso, la cuestión del de ahorro energético, eh, la coordinación de los semáforos, este tipo de cuestiones de gestión técnica de la ciudad, vienen técnicos de todo el mundo a ver cómo lo está montando el Ayuntamiento de Málaga. Aquí no lo valoramos, pero luego es caso de estudio fuera, en las mejores universidades del mundo. En Semana Santa estaba en el puerto el mayor barco turístico del mundo, cinco, el tamaño era, bueno, es que te hacías así, decía Dios mío. Cinco veces el Titanic de tamaño, siete mil y pico personas. Bueno, una cosa sé que por supuesto iba a ir a Barcelona y no fue, vino a, vino a Málaga. Bueno, fuegos artificiales el día que salió, bueno, una cosa impresionante. Está Málaga, pero a tope, tope, tope. Vale. Bueno, os quiero contar, mira, a propósito de la vivienda, porque ¿saben ustedes quién inventó el primer equipo split doméstico de aire acondicionado? Y el mando a distancia electrónico o los sistemas inverter de climatización, pues Tosiva, Tosiva que es la que lidera la innovación en calefacción y aire acondicionado con sistemas bomba de calor inverter eficientes, fiables, duraderos y estéticos. Además, muy importante, protegen tu bolsillo con el menor consumo energético, protegen el medio ambiente sin emisiones nocivas y además te dan confort total en tu hogar con la regulación electrónica de la temperatura. Ya saben lo que tienen que hacer si quieren. ¿eh? Que iban. Quiero un Tosiva en su navegador y Tosiva les manda un instalador y les, bueno, pues les hace un presupuesto y van a notar cómo ahorran con la aerotermia de Tosiva. Toshiba además en su casa pero también en su negocio. ¿eh? Atención. Bueno, pues ya tenemos con nosotros aquí en el estudio. Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. José Manuel Sánchez, que es asesor fiscal, es, eh... estás en Prodensa. Socio de Prodensa. Eso, es, es socio de Prodensa. Y eh, como Juan Carlos Para, que ha venido otras veces, que son también de Prodensa, pues nos ayudan eh, a, a repasar. Uh -huh y a conocer si hay alguna novedad que nos interese y sobre todo a rematar un poco las cosas que se nos olvidan de un año para otro y está muy bien que se nos olviden porque si estamos todo el año pensando en la declaración de la renta no hay que hacerla cortar. Y ya veremos lo que hacemos más o menos hacia final de año, si es que Eso podemos es. hacer algo, porque la mayoría de las veces no Además, podemos hacer nada. Además es que es nada. imposible acordarse permanentemente. <laughs> sí, o sea, sí. Bueno. Casi mejor. Les recuerdo que empezó el plazo el día 4 por supuesto, pero que tenemos hasta el 2 de julio. O sea que bueno, hay que relajarse. Igual ya han recibido el, el adelanto de los datos que dice Hacienda que tiene suyos. Incluso a lo mejor el borrador ya de la declaración de la renta. Con esto, mucho cuidado, ¿no? En efecto. Eh, al aparecer, yo no he sido capaz de detectar ninguna ningún defecto en la aplicación, porque como sabes, este año... Además del sistema que se estrenó el año pasado, el sistema renta web, este año contamos con una aplicación, todos sí. los contribuyentes, una aplicación desde la que, estoy seguro, va a ser mucho más sencillo y, y más rápido hacer la renta, siempre y cuando eh, se trate de confirmar el borrador, de... de, de, de sí, bueno, pero de, confirmar el borrador después de haberle echado un buen vistazo efe, al borrador. Efectivamente, para mí... ¿Qué vistazo hay que darle a ese borrador? Para empezar, eh, ocurre que en la aplicación... Eh, según me comentan, ¿hay algún defecto en alguna serie de las opciones? Eh, por ejemplo, a la hora de terminar eh, la opción por eh, la Iglesia Católica o bien otras organizaciones, parece ser que a través de la aplicación hasta hace un día o dos no se podía modificar. Eh, yo aconsejo de todas formas que, con independencia que se use eh, la aplicación, también se use el sistema renta web que nos permite, para empezar, verlo más grande. <laughs> de manera que, que yo creo que va a ser mucho más cómodo. Y luego, la, a la hora de modificar eh, las opciones y de y de los menús que se despliegan eh, desde luego es mucho más mucho más cómodo. vale pero sobre todo cuidado porque no siempre sí. hacienda te manda los datos todos los datos o todos son correctos sea porque te lo mande hacienda ya no es eh, la claro. biblia vamos lo normal es que los datos que nos que, que tenemos a través de la agencia tributaria sean correctos eso es lo normal pero eh, es faltar? aconsejable es aconsejable siempre revisarlos porque pueden faltar o pueden ser incorrectos en efecto uno del, del las entidades pagadoras o de las entidades retenedoras o de cualquier imputación de renta que se nos haya hecho mm, por parte de un tercero pues puede que los datos no sean correctos cuáles ¿Eh? son los mayores errores que os encontráis vosotros por ejemplo o los o, o falta de información normalmente ¿o? es la falta de información porque y esto es importante recalcarlo todos tenemos la obligación de declarar todos los ingresos que hemos obtenido ¿Mm? no solo aquellos de los que eh, Hacienda terceros tiene conocimiento, informan a Hacienda claro. y Hacienda a su vez nos remiten nuestros datos fiscales. No, no. Tenemos obligación de incorporar todos los ingresos. que. y, y desde luego todos los gastos que sean deducibles también. Pero todos los ingresos. Eh, que nosotros hayamos eh, obtenido durante el periodo. Eh, con independencia de que en efecto haya terceros que hayan podido informar, pues por cuestiones contables, etcétera. de solo una parte de ellos. Vale, ¿Mm? vamos a otra cosa básica. Eh, que es eh, mucha gente no hace la declaración de la renta porque le han dicho, no, bueno, como no ganas tanto, pues sí. ya no. no, hay que hacer cuentas por si acaso, ¿no? Claro, habrá que ver si tenemos obligación de declarar o no tenemos obligación Pero de aunque declarar. no tengamos obligación, a lo mejor, por claro. nuestras circunstancias personales, nos conviene podríamos, hacerla. ¿o podríamos no? haber sido objeto de unas retenciones que, desde luego, podrían ser objeto de devolución, claro. Vale, o sea, mm. siempre revisar mm. esto. Correcto. Y luego, alerta con lo de la SAP, porque han aparecido... Eh, algunas piratas ya. Sí, eso de cual... parece. De todas formas, eh, hay que desconfiar siempre de aquello que nos pida eh, claves, información personal, números de cuenta, eh, datos personales, etcétera, para activar una aplicación. La aplicación de la agencia tributaria, la oficial, la buena, es bien sencilla de instalar y mmm, resulta muy claro que no podemos desconfiar de ella. Eh, hay otras que, incluso en su propio formato, ya, ya levantan la sospecha. Vale, antes de darle paso a Ana, ya vamos, cerramos el tema, por ejemplo, de la vivienda, que hay uh -huh. muchas preguntas sobre la vivienda. Uh -huh. Si tú eres propietario y tienes la vivienda en alquiler, qué es lo que tienes que hacer? Pues si tienes si eres propietario y tienes la vivienda en de alquiler, desde luego estás obligado a, a... A declarar como rendimiento del capital inmobiliario los eh, el producto de, de, de ese alquiler. Eh, bien, es cierto que la norma fiscal permite la reducción del rendimiento neto en un importe de un 60%, siempre y cuando hablemos de eh, arrendamientos, eh, iba a decir de vivienda habitual, arrendamientos de vivienda que tenga el carácter de permanente en el, en el inquilino. Podremos reducir un 60% el rendimiento neto. Eh, si lo enfocamos desde el punto de vista del inquilino, uh -huh. pues también existen determinadas deducciones. En particular, eh, prácticamente todas las comunidades autónomas han incorporado algunas deducciones que están bastante limitadas en cuanto a su importe y también bastante limitadas en cuanto a, a, a la base liquidable o la base imponible que tiene el contribuyente, el inquilino en este caso, para poder aplicarse la deducción. ¿Y uh -huh. si hemos vendido una casa? pues si hemos vendido una casa tendremos que declarar una ganancia o en su caso una pérdida patrimonial como consecuencia de la, de la venta. Por decirlo de una manera muy sencilla, lo que declararemos será exclusivamente la diferencia entre el valor de transmisión y el valor de adquisición y eh, los gastos que se hayan derivado de, tanto de la adquisición como de la transmisión. En consecuencia tendremos una ganancia o una pérdida patrimonial vale, pero que ¿cómo? tributará sí. en la base del ahorro. Vale, pero ¿y cómo quedó aquello de que si la, la venta era por más de 400.000 euros? Claro, um, esto... Eh, ¿Eso permanece este año? Correcto. Pues eh, eso ya no lo quita Montoro ni, vamos, ni muerto. Claro. Se si encima subiendo el precio de la vivienda. Bueno, total, que todo lo que exceda de los 400.000... No es exactamente así, bueno, porque bueno. depende de, la, vale, de los años que, que sí. se haya... Depende eh, también si reinviertes en la compra de otra vivienda. Eso es otra cuestión. No, esto es, yo me vendo mi casa, pero yo ya no quiero más hipoteca ni me ve hipoteca, claro. me, me compro Son cuestiones diferentes, dependiendo de la antigüedad. Eh, o del tiempo que haya permanecido en el patrimonio del contribuyente eh, la vivienda, pues se podrá aplicar esos límites o no. ¿no? Eh, eh, en todo caso, lo que estabas diciendo sobre si voy a comprar otra vivienda es la famosa exención por reinversión en vivienda habitual que se mantiene y que eh, si se va a adquirir una nueva vivienda dentro de los dos años siguientes a la transmisión de la vivienda, pues el importe obtenido en la transmisión que se vaya a destinar a la adquisición de la nueva está exento. O sea que si yo, por ejemplo, vendo una casa hoy y mi ganancia... Entre una casa que no, la compré, tu casa. casa. Tu vale, casa. Eh, eh, la ganancia entre el precio al que la compré y al que la vendo son... Vamos a simplificarlo: 100 euros y, y, le, te, y le pago a Hacienda 100 euros. En menos de dos años me compro otra. Uh -huh. Hacienda me devuelve esos 100 euros que le he pagado. No es que te la, no te los vaya a devolver, sino que tú no vas a haber tributado en ningún momento por esos 100 euros. O sea que uh, yo declaro que he vendido mi casa, que tengo una ganancia, pero hasta dentro de dos años no se la tengo que pagar a uh -huh. Hacienda si no Ah, de acuerdo. Uh -huh. Pero tengo que declararlo en la declaración. Sí, 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 por supuesto, renta, y, consignar no y consignar que se trata de un una ganancia patrimonial exenta porque con, tengo por, intención hasta de ahorrar inversiones. Ah, vale. Si luego en esos dos años no lo has comprado, pues ya entonces tienes que pagar. Es correcto. Vale. Y a ti se te a ver, que en cualquier caso, una forma de financiación, porque si no fuésemos a eh, comprarla, por lo menos te hay ya, una, algo lo habrás sacado. Correcto. Desde desde lo sí, por más menos, que Hacienda bueno, no lo tuviera lo que o te hubiera dado nada. Puedes diferir los proveedores. Es que ¿no? En el momento en que regularizas tu, tu, tu situación con Hacienda, eh, al, te la incrementa de, el patrimonio. Que, que liquidar los, y la, intereses los ingresos. De mora, que teniendo en cuenta cómo son lo los intereses sí. actuales. No hay O sea que entonces pasa. Atención. Por eso lo quería yo. Atención. Vale, vale. Entonces sí, sí te cobran los intereses. Claro, 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 pero eso siempre. <laughs> Menos el ahorro que lo vamos a dejar para el final. ¿Qué, no, ¿qué se eh, te eh, había preguntar? también la, aquella deducción de la compra de vivienda, que eran como 15, el 15% hasta los primeros claro, 9.000 mil euros. ¿no? Vamos a ver, esa deducción, la famosa. Es deducción la que, la de la que, que se escapó en 2013, ¿no? correcto. Es la famosa deducción de la que se beneficiaron millones y millones de españoles. Eh, y quien hubiese aplicado la deducción durante su vigencia, puede seguir aplicándola eh, durante toda la vigencia de, 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 del periodo de inversión, por financiación mm. propia, financiación ajena, es irrelevante, eh, pero quien no la hubiera aplicado en su momento, pues en ningún momento ha tenido posibilidad. Es decir, si ahora mismo o el año pasado alguien adquiere una vivienda que va a coser tu vivienda habitual, no podrá beneficiarse de la, de la deducción. Vale, y otra sí. cosa de vivienda, por seguir con este terreno, si tú has tenido una minusvalía patrimonial, Sí. Y luego resulta que por una venta de unas acciones has tenido una ganancia patrimonial, ¿se pueden compensar y ganancias inmobiliarias como.? Se pueden compensar, ¿Ah, sí? se pueden compensar porque forman parte del mismo, eh, de lo que la ley denomina la misma clase de renta. Eh, como sabéis, tenemos un impuesto dual que, por un lado, establece la base imponible general, que es lo que conocemos como los rendimientos: rendimientos del de trabajo, trabajo, rendimientos de capital inmobiliario, rendimientos de actividades económicas, imputaciones de renta. Y por otro lado, la base imponible del ahorro, que sería pues rendimientos del capital mobiliario, intereses, dividendos, etcétera, y ganancias patrimoniales. Bien, pues las ganancias patrimoniales se pueden compensar, sin límite alguno, entre sí, con las pérdidas patrimoniales. Pero no solo eso, sino que se pueden compensar ganancias eh, pérdidas patrimoniales. Eh, obtenidas en un ejercicio durante los cuatro siguientes, Ajá. con ganancias patrimoniales que se obtengan precisamente durante esos periodos. Ajá. ¿Mm? Ah, eso está bien, pues eso siempre hay bueno, una confusión tiene, enorme. Hay, hay confusión, pero eh, tiene todo el sentido tributario del mundo, es decir, eh, si lo que se está grabando es la renta, eh, mi renta 100 menos 20 es 80, pero han formado parte de mi renta en un sentido positivo y en un sentido negativo los dos conceptos, con lo cual tiene todo el sentido del mundo. Y en cuanto a ganancias patrimoniales, ¿hay ¿Alguna otra cosa que se, te, no se nos pase eh, para comentar? Bueno, hay que decir que este año. Especialmente no hay de, de, no. demasiadas novedades. ¿eh? Como sabéis, eh, hemos tenido, salvo algunas cuestiones de detalle, eh, desde el año 2014, en el que se aprueba la ley, que entra en vigor en el año 15, y como sabéis que hemos tenido unas legis, dos legislaturas en, en tan poco tiempo, hemos tenido dos legislaturas y ya es tan complicado sacar adelante cualquier, cualquier mejor, proyecto de ley. Cualquier casi mejor, ocurrencia casi mejor. siempre. Eh, pues para... hay, pocas, hay pocas novedades. Eh, quizá, y yo creo que sí conviene y merece la pena recordar eh, qué ha ocurrido, porque aunque no es nuevo de, de, de este año, sí es verdad que en el periodo 17, y este sería el, el periodo que que más pronunciamientos ha habido. Condría recordar quizá lo, el asunto de las cláusulas suelo, ¿no? Eso, ¿Eh? sí, sí, Porque ya que hablábamos de vivienda, precisamente, ya que hablábamos de la deducción por inversión en vivienda habitual, eh, es verdad que ha habido muchos pronunciamientos, es verdad que no quedaba claro mm, qué decía la norma fiscal al respecto. Es verdad que se introdujo la disposición adicional, me parece que es o quinta, eh, que establece cómo, cómo declarar Exacto. esas cantidades que o bien nos entregan efectivo o bien nos compensa la entidad financiera eh, como consecuencia de un acuerdo o un procedimiento judicial en relación con las cláusulas de la suelo. Y lo que nos dice es muy sencillo, y me gustaría recordarlo porque, aunque el año pasado ya ya se ya estaba en vigor y ya se conocía cómo funcionaba esto, es verdad que en el año 17 ha habido multitud de sentencias que afectan a millones de personas. Eh, y por tenerlo claro, lo que nos dice esta disposición adicional es: esto no forma parte de la base imponible del impuesto, pero si tú te has beneficiado previamente de cantidades. Eh, por deducción en inversión en vivienda habitual, eh, cantidades que ahora han sido regularizadas y nos han entregado un, un importe, podremos incrementarlo en la cuota líquida del, del impuesto y si no te has beneficiado de esas cantidades, que ahora mismo el banco te ha reconocido, pero que has considerado como gasto deducible de una actividad económica, tendrás que hacer unas complementarias del ejercicio que mm -hmm. corresponda. ¿Mm? Pero, pero yo creo que, Qué lío, ¿eh? o sea, que que te complica la vida, pero de bueno, una pero, manera terrible. Pero ¿no? está claro que ahí hay unas cantidades que no se pueden quedar, digamos, en, en tierra de nadie y, y la verdad que la opción del legislador no parece mala, ¿no? Decir, oye, bueno, pues estas cantidades eh, no parece del todo justo que tributen como un mm, concepto de renta, digamos, Regular. normal. Eh, pero como lo cierto es que te han entregado unas cantidades y que en el pasado eh, bueno, pues fueron objeto de deducción, pues regularizar esas cantidades eh, incrementando la cuota líquida del impuesto, eh, en, en el caso de que se hayan deducido eh, como inversión en vivienda habitual, y en otro caso presentando declaraciones complementarias en el caso de que hayan sido gasto deducible. En una... Y hay que hacer una mínimo. complementaria por ejercicio al que le haya afectado? No, 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 no. en el caso de, de, de haber sido deducción. Por inversión en vivienda habitual no hay que hacer complementaria. Eh, se consigna el importe en, en la declaración de este año y, y, y punto. Uh -huh. Y si hubieras llegado a un acuerdo, hay ya alguna teoría sobre si has llegado a un acuerdo sobre los otros gastos, estos de la notario, del registro, no sé qué esto, no. bueno, el no, notario no lo sé, pero no me acuerdo, el registro, la plusvalía, no sé la qué. La verdad todo. es que la disposición adicional 403 no se en refiere eso. exclusivamente a las cláusulas suelo. Pero es que se van a empezar claro, a producir es que sí, sentencias sí, claro, de estas. No. la renta del año. Sí, pero a lo mejor tú has renta. podido llegar con el, sí. ya con algún banco al acuerdo, ya te ha dado a lo mejor el dinero y ha dicho me quito de encima, no lo sé si todavía no creo que haya ninguno que te lo haya dado, pero por si acaso... Lo que pasa <laughs> es que yo creo que el tratamiento de los gastos eh, que a ver cómo queda, eh, de todas formas, ya, ya, ya. a ver cómo queda sí, está en cuanto, eh, el tratamiento de los gastos yo creo que tiene un tratamiento fiscal más sencillo, ¿no? Porque eh, esos gastos, bueno, pues formaban parte del valor de adquisición. ¿eh? E incrementaban el valor de adquisición. ¿eh? Eh, con lo cual esto se pondrá de manifiesto en el momento en que se produce una transmisión ¿no? eh, Pero bueno, habrá me imagino, pero a mil mucho. supuestos Claro, pero no. es que luego va a haber más supuestos de otro tipo Porque ahora también va a, va a ser el de la plusvalía municipal que si claro. has tenido minusvalía al vender la casa y los tíos te estaban cobrando. Claro, lo que pasa es que entonces ya hablamos de otro impuesto que es la plusvalía municipal. Ah, pero ¿Qué ya... relación tiene con el impuesto sobre la renta? Pues que efectivamente en el caso que haya una transmisión, la plusvalía municipal que efectivamente se haya pagado, que se haya liquidado y se haya pagado, eh, lo, que nos, eh, lo que hará será minorar nuestro valor de transmisión. Es decir, tendremos una plusvalía una ganancia patrimonial menor si hemos pagado el impuesto de plusvalía municipal. Eh, en todo caso, y ya refiriéndonos específicamente al impuesto sobre, la, bueno, sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, yo sí tengo que decir que yo no las tengo todas conmigo en que esto sea tan sencillo. ¿Mm? Eh, yo creo que hay mucha casuística alrededor, la sentencia del Tribunal Constitucional eh, lo deja relativamente claro, pero sabemos que los ayuntamientos sigue liquidando plusvalía, se sigue distinguiendo entre si se trata de una venta producida con ganancia o con pérdida y habrá que ver también en cada caso a qué se debe la pérdida, al terreno, al suelo, en fin. Yo bueno, creo que el tema pues... tiene todavía mucho No ya, ya, Y no mm. y solo, no solo pues, estamos hablando de si vendiste con pérdidas o no, sino que es que el propio impuesto se está liquidando mal, hasta en un 35%. Sí, sí, o sí, sea sí, que sí. incluso gente que ha vendido la casa con plusvalía también puede reclamar porque les hicieron mal la cuenta. Sí, es sí. que es un 30% sí, 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 lo sí, que, sí, eh, de lo que estamos bueno. hablando. Sí, y en sí. ese sentido también hay que recordarle a los oyentes que siempre aparte de que pidan factura, porque hay que pedir factura, pero porque también luego esas facturas van dentro del cómputo de lo que ha sido nuestro coste de una vivienda para computarlo luego contra la venta. Si nosotros claro. hemos hecho una reforma y nos hemos gastado ahí un dinero importante, luego a la hora de Ver calcular qué, una plusvalía, ¿qué concepto se incrementan el valor de el cálculo. Uh -huh. Ah, pues eso si os interesa a la, a la hora de que te... Guardar claro, todas las facturas todas. de cualquier reforma. Sí, las sí, ventanas, sí. claro, porque no es lo mismo girar es. un impuesto sobre... La, la compra, la la compra sino, reformas, sino la compra más exacto. todo lo que le has dedicado a la casa. Claro. Y, que, y que es lógico, además, haberle dedicado algo a Aquí casa. lo de la factura, si con factura o digo. sin factura, a lo mejor no digo. interesa. <laughs> interesa más con factura que, <laughs> que luego a lo mejor. Es que a lo largo. El... de Toda una vida, claro. de todo el ciclo de una propiedad, el ir acumulando todas las facturas de las distintas reformas y demás. Luego, en estos impuestos, que al fin y al cabo lo que intentan comparar es un valor de partida que puede irse a 20 años atrás y que además se está midiendo por catastro, que es en parte lo que. Da pie a toda esa conflictividad, pues puede servir mucho para, oye, aparte de aportar escrituras y otro tipo de documentos para refutar la supuesta plusvalía, que en algunos casos hemos visto que no se produce, también aportar este tipo de documentación nos puede suponer un ahorro fiscal importante porque reducimos la parte que se nos imputa de supuesta plusvalía. Vale, luego hay una cosa muy sencilla, pero que a lo mejor no lo sabemos: son los cambios en tu situación familiar. No es lo mismo bueno, si has tenido un nacimiento, alguien que se ha muerto, ¿no? A ver, para sí. los que yo tenía un hijo. Eso, a ver, Diego está, ha tenido un está, hijo. Los no? niños vienen con medio pan debajo del sí, Ya un cuarto. Pan? Ahora un bueno, cuarto. Ver, además, cuarto ya. ¿Cuánto de barras tiene, tiene este año? Pues mira, no tienes nada. La cuestión diferente es que tengas que incorporar ese hijo que forma parte ya de tu unidad familiar. Eh, a, más que incorporar, incrementar eh, lo que hasta ahora era tu mínimo personal, ahora tendrás un mínimo personal y familiar, y cada hijo. Pues eh, dependiendo del primero, un importe, el segundo, otro importe, el tercero otro importe, eh, determina un importe que forma parte de tu mínimo personal y familiar. Es decir, eso es lo que. Eh, ¿En cuánto yo, está ahora el mínimo hacienda, personal? subió de es, 700 a 1.000. No, no, es más, es más. Es, oh, no, el no, es, es, el es personal, personas, familias, no, el mínimo personal son. El mínimo personal, si no recuerdo mal. es... Un... Sí, no, pero en el momento del nacimiento del hijo, en el momento en el que se produce un nacimiento el hijo, entendía yo que había aumentado otros 1.000 euros. Dos me, me, más más memoria, dame una buena estoy noticia. Estamos hablando ¿eh? de 2.000 y pico de euros, Ejo. pero estamos hablando de mínimo personal y familiar. Uh -huh. ¿no? Digamos que eso sería lo que eh, la Administración Tributaria entendería, que sería lo mínimo con lo que una persona con un con un hijo Ejo. a cargo, pues el mínimo vital. ¿no? ¿Y los ¿Sabes? mayores? Los mayores que están a, a cargo de uno... Eh, también también, también de que, forman parte del... Pero el... solo si viven en, en claro, la... Claro. Si residen en que, la vivienda que familiar. En efecto, que en efecto se encuentren eh, a cargo de, del contribuyente. Ya, ¿eh? pero bueno, puedes... Eh, o sea, por así, ejemplo, o sea, muchos así, mayores así. que hay en residencias de ancianos, pero que es eh, uno de los hijos el que financia esa residencia, esos cuidados, etc. En, no? en ese caso no puede declararlo como responsabilidad suya. Ajá, tiene que vivir en la propia casa. Y luego, otra cosa muy importante, los chavales que tienes que viven contigo, son menos de 25 años, pero hacen un trabajillo, un fines de semana que están en una tienda o en un bar o tal y tienen unas rentas que son superiores a 1.800, han los padres ya no los pueden meter en el mínimo este. Correcto. Y tienen que hacer su propia pues, declaración. O no, o no tendrán bueno, que... Bueno, no, porque no, tienen, no, llegan, no a, llegan a tener... Pero tú sí que el padre se queda sin... Da, o sea, vive contigo, pero así se gana es. 200 es. o 300 para sus gastos y encima te lo quita del mínimo... No, pero, pero aunque gane hay 200, que 200 no, hay que echarlos, vale, vale, hay, vale. Que echarlos De hay que echarlos, casa, hay que echarlos Sí, te acaban costando muy los, los trabajillos del de fin de semana bueno a ver qué más se nos ocurre bueno Bien, la Diego. remuneración por especie ¿no? que se ha hablado cada vez más de esto y es muy es la costumbre en Estados Unidos donde 3 de cada 10 euros que percibe el trabajador eso es remuneración especie a veces se habla de la falta de prestaciones que hay efectivamente en Estados Unidos porque el sistema público no cubre muchas cosas que aquí se cubren no es que sea ideal ese otro sistema pero sí que es cierto que de cada 10 euros que percibe un trabajador 3 lo son en especie pero se está aquí, generalizando aquí en España aquí, eh, efectivamente los seguros y aquí cada más. los cheques restaurante los beneficios sociales de, 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 de el acceso a determinados clubes ¿qué hacemos con todo de, eso? tarjetas de transporte incluso eso lo tienes ¿Qué? que declarar como salario correcto Correcto. Eh, aquí lo que ocurre es que cuando vayamos a, a preparar nuestra declaración sobre la renta, mmm, todos esos datos ya nos aparecerán, mmm, porque así habrá informado el pagador, como rendimientos del trabajo. Ese te, en y, el y, papelito y, este que te da la empresa. Y aparecerá, pone eso. Y, y aparecerá separado los rendimientos dinerarios que hemos obtenido de, los, de las remuneraciones en especie que hayamos obtenido. Al lado de los rendimientos dinerarios, aparecerá el importe de las retenciones que nos han hecho. Al lado de las retribuciones en especie, aparecerá un concepto que se llama ingreso a cuenta, que es el equivalente a las retenciones cuando se trata de pagos en especie. ¿Mm? Es lo mismo. Cada pago en especie, a su vez, lleva un asociado un ingreso a cuenta que es una retención en definitiva. ¿Y cómo lo valora la empresa? ¿Por el coste monetario que tenga? Es decir, bueno, si a ti contratarte un seguro de salud le cuesta. Eh, 50, la empresa lo declara como 50 bueno, a Hacienda y te retiene el porcentaje la correspondiente. La norma fiscal es muy específica respecto a cada tipo de retribución en especie que se percibe. Uh -huh. Y, de hecho, lo, lo, la ley del IRPF determina cómo se tiene que valorar la entrega de acciones, cómo se tiene que valorar el seguro médico, cómo se tiene que valorar el vehículo que se le entrega al trabajador, si es en propiedad o si es a través de un renting. Es decir, eso... Está específicamente para cada caso determinado por la, por la norma fiscal. En el caso del seguro médico, es el coste para el empleador. Uh -huh. Es el caso que comentabas. Voy a, sí. Vamos un momentito a la noticia de la semana de Telefónica, que nos va a sugerir, por cierto, una pregunta. Que aunque hayamos hablado ya de eh, patrimonio y de activos y tal, igual hay que hacer una pregunta específica sobre esto. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Porque fíjense que 18 compañías, más de la mitad del IBEX 35, ofrecerán un dividendo superior al 5% en 2020, lo que convierte a este reparto de beneficios en una buena alternativa para el inversor. Mediaset Endesa, Enagás, Mafre, Red Eléctrica o Iberdrola serán los cinco líderes del selectivo con retribuciones que superan el 6% en todos los casos. Los tres primeros incluso superarán el 7%. De las seis entidades bancarias que cotizan en el IBEX 35, solo Bank Inter va a quedar fuera de esta lista de empresas que les voy a comentar que retribuyen con más del 5%. Los mayores aumentos en la retribución los van a ofrecer Bankia, Banco Sabadell, Banco Santander y BBVA. En Economía para Todos la noticia de la semana con Telefónica. En Es Radio Economía para Todos con Carmen Tomás. Pues ahí te lo dejo José Manuel los dividendos. Bueno en el caso de los dividendos. Eh... Tenemos eh, bien fácil. Los dividendos eh, tendremos que declararlos como rendimiento del capital inmobiliario, forman parte de nuestra base del ahorro y eh, lo normal, si son dividendos abonados por una entidad eh, residente en España, es que lleven asociada una retención del 19%. Nuestra obligación es la de declararlos en su integridad y deducirnos el 19% que nos habrán retenido. Mm. Y, luego los y su que... tributación, perdona, que termine, sí. su tributación, dependiendo de su importe, eh, estará en, en la escala entre el 19 y el 23%, 19, 21, 23%. Y una cosa, los que den dinero a los partidos y a los sindicatos, y luego otra cosa es el colegio profesional, ¿no? Supongo que uh -huh, hay que distinguir, uh -huh. pero... ¿Los que dan dinero a partidos y a los sindicatos y todo eso? Sí, eh, también eh, son cuestiones diferentes. Eh, hay dos posibilidades. Eh, la reducción eh, de los rendimientos del trabajo, como consecuencia de la satisfacción de estas cuotas. Y, por otro lado, existe la posibilidad de deducirnos eh, eh, por importes, por donativos a, a determinadas entidades incluidas estas, eh, pero como una deducción específica por donativos y liberalidades. O sea que una cosa es la de los partidos, que o sea la de los sindicatos, los sindicatos que van sindicatos, en el sí, plano sí, de la obra, Claro, pero la otra es como si le donas a, a una ONG sí. o como si donas a fundación de obras de arte. El, el, la reducción es la misma. No es la misma, no es la misma, eh, Pero bueno, pues es una deducción en cuota al final. Se deduce uno más si da dinero a los políticos <laughs> que, a, que a los que artistas, sí, parece ¿o qué? Que no, no, sí. no. Lo que pasa es que por lo no, visto no, no. muchos de los que donaban no lo debían declarar. <laughs> a mí me parece interesante, eh, porque además se ha hablado de ello eh, con la presentación del proyecto de presupuestos, de si los eh, jubilados pagaban pocos o, o pagaban muchos impuestos. Ahora mismo, es eh, ¿cómo se les trata en el IRPF? Porque en ese proyecto de presupuestos que ha presentado Montoro parece que van a salir mejor librados todavía, porque tienen cuotas de deducción a partir de una determinada edad pagan menos o no pagan menos. Si te soy sincero, en términos de IRPF tampoco sé cómo va a terminar... Eh, sí, la reforma, a ver cómo la aprueban en el Congreso, pero en este momento, previo a la reforma... Bueno, en este momento los, eh, los eh, jubilados, por decirlo así, pues tienen, dependiendo de sus ingresos y dependiendo de su renta... La tabla eh, es la misma, la, queremos decir. Eh, la tabla eh, de, ¿No tienen cuotas reductoras a partir de una edad más elevada? ¿70-75 años? Eh, eh, no, 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 no. Bueno, lo que tienen es un mínimo personal y familiar o a lo mejor en, en su caso te estás refiriendo a eso los mínimos que se es les aplica, más alto pero, pero, pero nada más Ah, vale, mm. pero tienen un mínimo ah, personal más. y familiar más elevado Ah, sí, pues a partir de los 65 o los 70, o, pero vamos no, no es nada específico Pero bueno, en la práctica aunque son ya un cuarto de, de la población que percibe rentas aportan alrededor de un décimo de la recaudación de impuestos sobre la renta o sea que está claro que ahí hay algo que les está beneficiando notablemente el tratamiento. También es cierto que la renta de un jubilado es menor que la de un asalariado, pero cada vez menos. Cuando vemos cómo han subido las pensiones de quienes se están jubilando ahora, bueno, que, de en hecho efecto, no está tan lejos de un salario medio. De hecho, hay comunidades autónomas en las que la renta media de un jubilado es mayor que la renta media del resto de la población. Jubilado bueno. nuevo. De un jubilado. todos los jubilados de, 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 de la comunidad. En general, y, y estoy pensando, por ejemplo, en esta situación en la que se está aproximando Asturias. Es verdad que es una comunidad en la que las pensiones posiblemente eh, sean elevadas, muy, muy bonificadas, sí, y incrementadas, se de la minería, minería etc. Pero que mm, no es infrecuente encontrarse allí con pensiones de 2.000 euros cuando eh, el salario medio de la población. Eh, Asturiana probablemente estén los mil y pico euros. Los ¿no? eh, pues pero... mil euros que está cobrando desde los 40 años, a lo mejor el eh, dinero eh, justo. Además, de los que jubilan a lo jubilan jubilan entre sí, 40 sí. y 40 y eso algo. Es, Yo he conocido a es. muchos de estos en Asturias sí, el, sí, sí, con sí. su BMW y su Mercedes con 43 años y jubilado y, y como una rosa, vamos. Que no digo nada, pero es así. <laughs> pero ya <me> has dicho. <laughs> pero es así. <laughs> bueno. hay, hay un tema también que es el de la toda la conflictividad que genera año tras año el tener que ir cambiando un poco las las normas, no eh, este tipo de programas son muy necesarios para para entenderlo un poco mejor, ¿no? Pero el existe este el Tribunal Económico de la Administración Central, creo que lo he dicho bien. Sí, Económico Administrativo Económico Central Administrativo y luego Central. tenemos en cada comunidad autónoma Con el su... Tribunal Económico Administrativo Regional. Que... Correcto. Y aquí se ha disparado el número de quejas y de reclamaciones de los contribuyentes. De modo que uh -huh. como uh -huh. hay tanta arbitrariedad en, eh, y tantas modificaciones de un año para otro, serio, la cifra, no, quiero tirarla, nos uh -huh. si dan 25.000 al año. Bueno, o es, o es, así, algo, es algo que es... Muchísimo más. Es que algo que Realmente preocupante. En primer lugar, que haya tanta conflictividad que exceda el ámbito puramente administrativo. Es decir, eh, porque nos hagamos una idea rápida: eh, en materia de recursos administrativos, eh, digamos que post, con posterioridad al recurso de reposición, eh, se puede recurrir a, a un órgano económico-administrativo, que son los tribunales económico-administrativos que aunque dependen funcionalmente del Ministerio de, de, de Hacienda, eh, lo cierto es que gozan de una cierta independencia. Y con carácter posterior ya podemos recurrir a la vía jurisdiccional, a los juzgados de lo contencioso administrativo. ¿Qué ocurre? Que se ha disparado en efecto la conflictividad, en mi opinión, porque mmm, la agencia tributaria... Eh, bueno, no diré que por sistema, pero... Arbitrariamente y por sistema, de repente dice, ahora ya pienso otra cosa sobre esto. ¿Ah? o directamente se desestiman pretensiones de los contribuyentes que en cualquiera de sus las fases de gestión de recaudación o de inspección pues son desestimadas sin mayor eh, diría yo sin mayor razonamiento no quiero meterme en más follones pero eh, que luego pues en vía económico administrativa eh, tienen más visos de ser observadas con una diría yo eh, distancia o imparcialidad mayor y eh, esta conflictividad se ha disparado y lo cierto que el gran perjudicio del último término también termina siendo el contribuyente porque los periodos medios de resolución de estos conflictos en el caso por ejemplo del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid pues yo creo que están llegando cercano, de una manera cercana a los tres años o una ¿Y después cosa así. tienes que pagar intereses de demora si pierdes o te los tienen que pagar te los pega hacienda sí, 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 también sí, pero sí, sí, para sí. reclamar tienes que pagar primero para poner bueno, claro, esos recursos... siempre, que, siempre que reclamamos o oh, o este aval, es o un, un, naval, principio, un principio de esas derecho cosas. administrativo clásico que se solve de repente, paga y recurre, claro, claro. que eh, paga, recurre o bien avala, garantiza claro. y recurre. Ya, ya. ¿Mm? Hay otra eh, cuestión que a mí me parece interesante. Hay muchas personas que, como producto de la crisis. Eh, han, eh, las empresas han declarado que han hecho que les han pagado determinado pues, el dinero en forma de salarios, de atrasos etcétera, que después han cobrado más tarde eh, si tú, eh, una, una empresa y, y lo digo por eso de paga y luego reclama, uh -huh. una empresa te dice eh, sobre todo eh, en, en los autónomos hay muchos casos de eso, una empresa te, declara que te ha pagado eh, un dinero uh -huh. que después no te paga tú tienes que hacer la declaración de la renta como si hubieras recibido efectivamente ese dinero y posteriormente reclamar, o puedes decir, no, mire, aquí está mi cuenta corriente, yo no tengo ningún ingreso, cuando me paguen, pues ya pagaré. Vamos a ver. En, en la percepción de este tipo de ingresos, el principio general es eh, que en, la, en el impuesto sobre la renta se aplica el criterio de deben. Es de ¿Mm? eh, más favorable, el, la hacienda. El, el criterio de caja es aplicable en determinadas operaciones, pero con carácter general, eh, porque esto también hay que vincularlo a otros impuestos, en, 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 hay que vincularlo al impuesto sobre el valor añadido, etcétera. Entonces, como carácter general debemos tener en cuenta siempre el criterio de deben. O sea, de, declaramos y pagamos todo, como si hubiéramos cobrado, y después si no cobramos, reclamamos. Sería un fallido, que en su caso tendríamos que computar como un... ¿Y qué periodo tenemos para hacer eso? Bueno, nosotros siempre tenemos cuatro años para hacer esto, dentro del mm. periodo de prescripción. Pero, hombre, lo razonable es eh, cuando no vamos a cobrar una factura, un, estás hablando del ejemplo de un autónomo, pues que se la reclame a, a, a quien se la debe. Eh, a partir de que se la reclame, que se provisione debidamente, eh, que se inicie el procedimiento judicial correspondiente y, y olvídate y si, de todo y, eso y, y, y dices eso es imposible es <laughs> y No, es verdad es claro, que claro. la empresa ha desaparecido ¿eh? te la dio una empresa que además de eso sabemos algunos bastante sí, sí, pues, sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? y por pero, lo menos y, que no te cueste pero, el la empresa dinero ha hecho, claro. y claro. ya ni ni juez Ojalá. ni nada entonces dices bueno pues oye que esto ya se ve que ha pasado dos años esto no lo voy a cobrar en la vida y ya te lees, por lo menos que te pues devuelvan tendrás el que, IVA, ¿no? Te tendrás que darlo como claro, por lo menos que te devuelvan el IVA. Sí, pero en el caso del IVA funciona el procedimiento. Es sí, por otra parte diferente. en el IRPF también te lo devuelven. No te lo devuelven, sino que simplemente te lo compensa. Que considerar un menor ingreso en su momento. ¿no? Mm. Bueno, vamos a hablar de lo que nos queda que es mm. muy importante, porque es la única pieza de que, que tributas que puedes, vamos, que puedes tener en cuenta a la hora de reducirte algo, que son los planes de pensiones. Y o sea, es. el ahorro, precisamente, no es en este país mm. el eh, lugar donde de más se prime. entonces precisamente os quería yo contar antes de que nos cuente cómo hacemos lo de los planes de pensiones que cada vez son los mini planes de pensiones que además como no te de, bueno como ahorrar no tiene ningún muchos beneficios pues oye invertir y entonces ahora les voy a contar yo una nueva fórmula mmm, que puede estar muy bien que se llama mi crowd que como les digo es una nueva forma de invertir Ponen en contacto inversores en España con mujeres emprendedoras en Latinoamérica. Eh, les recuerdo que como inversor de Micro se puede invertir a partir de 200 euros, que se obtiene un 8% de rentabilidad. Y además, pues oye, tiene tu inversión, tiene un impacto positivo en la sociedad, que eso también eh, da mucha. en fin, da, da placer. Tiene que entrar en Microw.es Elegir el proyecto y ayudar a romper ese círculo de la pobreza. Micraut. Tu inversión, su cambio. Micraut.es. Micro W Bueno, planes de pensiones. José Manuel, cuéntanos esta historieta del plan de pensiones que luego, cuando acaba, resulta que ya pues se lleva la mitad y no, no hay forma. Bueno, esta es la aplicación estricta del clásico principio que lo que no tributa hoy tributa mañana. ¿no? Eh, ¿Qué supone el efectuar una aportación a nuestros planes de pensiones? Eh, durante el ejercicio pues supone que eh, se pueda reducir la base imponible precisamente en el impuesto en el importe que hemos destinado a, a hacer estas aportaciones ¿no? eh, es importante destacar que se trata de una reducción de la base imponible no es una deducción es decir nos afecta a la base y no a la cuota ¿eh? es cuando se habla de deducido no. en el plan de pensiones lo que hay es una reducción de la base imponible precisamente en el importe de la de la aportación que luego, el se cobran, de, que luego se cobran a eso, eh, ahora, con mucho interés. Con, con el límite de eh, máximo de aportaciones de 8.000 euros al año. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que en el momento en que se produce el rescate del plan de pensiones, porque se produce una de las contingencias que están previstas, pues bien por jubilación, por incapacidad, desempleo de larga duración, el que sea, o muerte en su caso, con los beneficiarios que correspondan, eh, pues. Se tributará como rendimiento del trabajo por los importes que se, han, que se han rescatado. Yo suscribí una vez uno al margen de mi asesor fiscal y si se me ocurre meter una peseta me corta la mano. Pero, Porque es peor de que De alguna manera, ni una peseta. Diferes la tributación, tributación. Eso es. Pero se supone, en principio, que cuando lo cobras tienes una menor renta, con lo cual. Pues bueno, ahí hay, 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 hay otro. Los rendimientos en general no son claro. tan elevados como pueden ser los de otros productos financieros porque en general son más conservadores, claro, pero también se que... trata de mirar el rendimiento del plan. Y no la sartén claro. que te regalan por meter dinero yo en la dieta. ¿eh? Yo creo que acabas sartén de que dar. también tienes que poner en la dieta. Claro, de la es, que, es que <laughs> luego es miras siempre. los rendimientos y los partícipes en cada uno y dices, eh, el número de partícipes va por la publicidad, no por los rendimientos, porque los más rentables, y hay un estudio que se hizo a finales del año pasado muy bueno sobre eso, los más rentables tenían como el 3% de los partícipes y algunos de los menos rentables te el 30-40%. Eso sí, los regalos de albornoces y sartenes eran fabulosos. Sí, sí, sí. Bueno, cuando no. cuando vemos un, eh, hablamos de un deporte nos eh, nos interesamos mucho por ver las tablas clasificatorias ¿no? y cuando hablamos de algo Quizá más serio, ¿no? Que, que el deporte incluso. El deporte también es muy necesario en la vida, pero algo tan importante. No nos preocupamos tanto por ver eh, cómo está la, la rentabilidad, ¿no? Y dentro, además, del sector de la inversión... Y las comisiones. Hay, y las, las comisiones. <laughs> dentro del ámbito de la inversión hay cada vez más planes de pensión que son espejo de fondos de inversión de mucho éxito. O sea, que algunos de los mejores fondos de inversión en España están disponibles en formato planes de sí. pensiones. Cada, cada vez más. No necesito decirles de cuáles. Simplemente cuando comparen la lista de las mejores gestoras de fondos de inversión, seguro que... Que en su página web tienen una versión de su fondo estrella que está en formato plan de pensión eso ya les da la ventaja de la rentabilidad de un buen fondo con las teóricas ventajas que pueden tener fiscalmente los planes de pensiones aunque eso depende de cómo lo hagas tú de cómo lo haga tu asesor y de cómo lo vaya cambiando el legislador que, es, que esa es otra porque yo siempre he defendido que como la decisión del ahorro es un consumo no realizado en la actualidad el tipo de ahorro que se te aplica debería ser el del momento en el que te has acogido al plan es decir mi tributación del ahorro en el año 2020 35, si yo decido rescatar o cancelar un plan o lo que sea, tiene que estar acorde al momento en el que he tomado la decisión de, de, de ahorro y, y de si hay algo, Y si hay algo que ha cambiado a lo largo del tiempo ha sido los precisamente esto. Pero tal y como están concebidas la tributación de los planes de pensiones ahora mismo, eh, ni siquiera su rescate tributa eh, en la renta del ahorro, sino que tributa como rendimiento del trabajo. Uh -huh. O sea, va a la base imponible general y no la base imponible del ahorro. ¿Y eso qué quiere decir? Pero ¿Que, esto... que en vez de tipos máximos del de veintitrés Vamos a un 45, 45. Un paro, es el el Claro, eh, eh, hay que tener en cuenta también que además eh, es que, claro, el, 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 su, su diseño fiscal, digamos que es complejo. Eh, se produce la reducción de la base imponible en el momento que se hace la aportación, es una reducción que a lo largo de la vida activa de una persona, eh, eh, si sumásemos los impuestos que se ha ahorrado durante toda su vida activa, es muy importante. Eh, como, como bien estabais señalando antes, en el momento en que lo rescatas, es verdad que tributa en eh, la base general, tributa como rendimiento del ahorro, y, pero teniendo en cuenta que lo normal y lo natural es ir recuperando pequeñas cantidades que vayan complementando tu pensión, que además la pensión es inferior a las rentas que estabas obteniendo normalmente en tu vida activa, digamos y, y, ten y teniendo en cuenta además que están incluidas ahí las rentabilidades, pues en principio no parece tan dañoso su tratamiento. Es cierto que sí, puede parecer un poco extraño que siendo un producto de ahorro... Que al final termine tributando como rendimiento del trabajo. Claro, ¿no? pues sí. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. José Manuel Sánchez, muchísimas gracias. A asesor a vosotros. fiscal, socio de Prodemsa. Gracias, Diego Sánchez de la Cruz, y muchas gracias, muchas gracias. a Ana. Muchas gracias por tus aportaciones, Ana Samboal. Y hoy ha estado a los mandos técnicos, como siempre, Víctor San Román y en la producción Naya Pertusa. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. ¿eh? Que pasen un buen fin de semana, lo que queda del fin de semana, que todavía es mucho, y hasta el próximo sábado. ¿eh? Nos vemos aquí. Economía para Todos con Carmen Tomás.